tarde calurosa aquí en Chiriquí y usted allá en la ciudad capital. Estamos muy contentos porque hoy los muchachos van a conversar o a hacer preguntas con se presume culpable. ¿Cómo no, profesor? Con mucho gusto. El Departamento de Español del IPT Arnulfo Arias está muy contento y está muy agradecido por esa deferencia que usted tiene de brindarnos su tiempo para hablar de su obra. Cada vez que lean una novela mía, profesor, como le dije ayer, ustedes antes del examen, pónganlos a hablar conmigo. Ellos resuelven todas las dudas, sacan excelente nota y se enamoran de la lectura. Así es que vamos a hacer eso, profesor, y a los jóvenes yo siempre los trato con mucho cariño. Que me pregunten lo que ellos quieran preguntar, que nunca de mi parte van a recibir una respuesta áspera. Todo lo contrario, con mucho cariño y mucho respeto. Bueno, muchísimas gracias, pues, y entonces vamos a dar inicio al conversatorio. Rosmery Tapia es la... de acuerdo con Juan Carlos Tapia, que es un sujeto que tiene solvencia, solvencia, mucha credibilidad, es decir, el hermano de Rosmery, dice que es la escritora panameña más leída, ¿sí? Así que ustedes tienen el gusto hoy de conversar con ella. Así que vamos a dar inicio rápidamente y empezamos con los muchachos. Vengan, pues. Venga, rapidito. Venga, venga. Gracias, profesor Danilo. Bueno. Venga. Buenas. Buenas tardes, señora Rosmery. ¿Puedes hablar por aquí? Quería hacerle una pregunta, para mí es bien importante. ¿Qué consejo daría a los jóvenes para que integren en el hábito del día a día la literatura? Mire, para tener el hábito de la lectura, ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Pero ¿cómo lo van a hacer? Un hábito se forma en 21 días. Ustedes acuéstense 20 minutos antes y todos los días van a leer el libro que más les gusta, aunque ya lo hayan leído. Cuando ustedes van al día número 22, ya ustedes tienen el hábito de la lectura y no se van a poder dormir si antes no leen. Una vez que tienen el hábito de la lectura, pueden leer a cualquier hora. Y si tienen el hábito de la lectura, va a ser muy fácil estudiar, van a ser excelentes estudiantes y excelentes profesionales. Ya les di la clave. Otra pregunta también. ¿Qué la inspiró o qué la motivó a escribir la novela Se presume culpable? Bueno, yo tengo el personaje del jefe de policía en El poder desenmascarado. Cuando yo estoy viendo la noticia, yo veo que arrestan al ex jefe de la policía por la tenencia de armas, lo que tenía era un revólver viejo y el arma de él de reglamento. Yo dije, lo van a presumir culpable. Me acuerdo del personaje de El poder desenmascarado y digo, yo voy a escribir una novela haciendo un llamado de atención. Por constitución, todos somos inocentes hasta que se demuestre en un juicio que somos culpables. Y ese fue el motivo. Dime tu nombre, porque tienen que decir el nombre para que los amigos y familiares con que van a ver este video sepan cuál es el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Giovanni García. Así mismo, yo soy Giovanni García y mi pregunta es esta. Excelente, muy buenas preguntas. Las dos interesantes. Ajá, gracias. Bueno. Muy buenas tardes, señora Rosmery. Mi nombre es Alexa Escalante, del grado décimo C, Ciencias. Me gustaría hacer una pregunta muy interesante también para muchos que leímos la obra. ¿Por qué usted utilizó el léxico vulgar en lo que es la novela? Se presume culpable. Hay en algunos lugares que tú tienes que caracterizar al personaje por su forma de hablar. Tú no puedes poner a un maleante o a una persona que está muy enojada a que se refiera a ti, bella señorita, yo le voy a pedir el favor, si está muy disgustado. Entonces tú tienes que ponerle esa pasión de la realidad.
O tú no puedes poner como en Roberto por el buen camino, que era un delincuente de una pandilla, a hablar como el director de la escuela de ustedes. Porque entonces la novela no tiene verosimilitud. ¿Qué es verosimilitud? Credibilidad. Entonces tú tienes que poner a los personajes a comportarse de acuerdo a la situación y de acuerdo a su nivel cultural. Gracias. Bueno. Muy buenas tardes, señora Rosemary Tapia. Mi nombre es Calé González, del 16 Ciencia, y le venía a decir esta pregunta. ¿Cómo se inspiró en los personajes de la novela Se Presume Culpable? Bueno, la mayoría de los personajes de Se Presume Culpable, aunque es otro argumento, vienen del poder desenmascarado. ¿Cómo yo formo el personaje? De acuerdo a la función que tiene en la obra, por lo menos jefe de la policía. Entonces yo lo voy describiendo en la primera instancia. Cuando yo lo describo, ese personaje tiene que tener un nombre. Y yo en mi mente le pregunto, ¿cómo te llamas? Llega José García a mi mente. Ese es el nombre del personaje. El personaje me contestó. Y así voy formando todos los personajes. Ok, gracias. Bueno. Muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Acosta y curso el 16 Ciencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes para que comiencen a hacer su propia historia? Esa es muy buena pregunta y esa es pregunta de escritor. Primero tienes que leer mucho. En la medida que tú vayas a leer, tú lees la novela, tú ves cómo están los personajes, cómo es los diálogos, y tú vas aprendiendo. Por otra parte, una vez que tú cumplas con tus tareas, tú puedes entrar a mi página www.rosetapia.com y ahí hay unos tutoriales. Hay 37 clases. Y en cada clase yo recomiendo un libro de creación literaria. Así fue como yo me formé. Pero yo leo muchísimo. Para que ustedes tengan una idea, yo leo entre 10 y 12 libros, a veces 15 libros mensuales. Porque yo estoy dedicada a la lectura y a la escritura y a atenderlos a ustedes. Muy buena pregunta. Bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Joanny Guerra, del 10º A Ciencias. Señora Rosemary Tapia, tengo dos preguntas para usted. Para mí son bastante interesantes. ¿Qué situación inspiró para plasmar de forma tan real la corrupción de un presidente como Simón Valdivieso? ¿Si ha pasado alguna situación aquí en Panamá? Mira, el escritor, muchos de ustedes, si son lectores, pueden ser escritor. Tenemos una facultad, somos observadores de la realidad, bien específicos. Entonces, la corrupción nos golpea en las noticias, en los actos, en todo. Uno está inmerso en esa corrupción. ¿Cuál es la manera de no contaminarse, no hacer tratos con los corruptos? Yo tengo una novela que se llama No hay trato, que comienzo mi trilogía política. Bueno, por lo tanto, si tú denuncias la corrupción, la gente va a reparar en decir, no, yo no quiero que me evidencien. Si la corrupción pasa así como agachadita, entonces la gente dice, no, si nadie se va a dar cuenta. Pero cuando una persona la denuncia y tú eres lector y tú sabes esto es corrupción, yo lo vi en una novela, entonces tú estás más alerta a caer en un acto de corrupción. Y tú dices, de ese camino yo me alejo. Entonces esa es la respuesta y muy buena pregunta. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es acerca de los valores que nos refleja la novela, como la lealtad, la fidelidad a una familia, que nos ayudan bastante en nuestra vida real. Me gustaría un consejo de usted para que nosotros así mismo la plasmemos en nuestro día a día. Mira, la novela debe tener valores, porque la vida sin valores es corrupción. Una persona con valores constituidos desde su hogar y que los conserve, no cae en un acto de corrupción.
Entonces, el valor de la amistad, la lealtad, el perdón también. Porque qué difícil es perdonar cuando nos hacen, nos cometen una injusticia. Entonces, ahí está también la integridad. Ese hombre estuvo preso, era inocente, y él no perdió su integridad. Entonces, hay muchos valores que a medida que ustedes después hagan una segunda lectura en compañía de uno de sus compañeros o de su familia, porque yo les voy a pedir que este video lo compartan con su familia y que su familia lea la novela, si es posible antes de las elecciones. Nos pasamos 5 años quejándonos del presidente. ¿Quién votó por ese presidente? Nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Escoger mejor. Así es que excelente tus dos preguntas. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes, yo soy Christopher Aguilar, del 10B Ciencias. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el personaje que a usted más le gustó? El personaje que a mí más me gustó, mira, yo tengo dos personajes. Ramiro Moreno, que es un hombre valiente, un hombre íntegro, y Roxana. Roxana representa la persona que es víctima de una gran injusticia, pero que se da espacio para demostrar su gran amor. Entonces, esos son dos de mis personajes favoritos. ¿Y va a ser una secuela de la novela? Puede ser, porque yo tengo El Poder Desenmascarado, que les invito a que la lean, Resume Culpable, y posteriormente voy a completar la trilogía. Por eso dejé el final abierto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Tiffany Araúz, curso del 10B Ciencia, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la parte de la novela que le costó más escribirla? La parte de la novela, esa es también novela de pregunta de escritor. La parte de la novela que más me costó escribirla es cuando Vladimir Mata cae muerto del susto, porque los malvados casi siempre son cobardes. Cuando ese hombre cae con un infarto, esa parte yo quería que quedara bien impactante, porque en mis novelas el que la hace, la paga. Tal vez en la vida real no, pero en mis novelas sí, el que la hace, la paga. Esa fue la parte más difícil. ¿Cuál fue la parte de la novela que más le gustó a usted? La parte de la novela que más me gustó a mí es el encuentro de Ramiro con Roxana, cuando él le da la pesadilla. Esa es una parte erótica, ¿no? Muy erótica, pero con un erotismo fino, sin nada que caiga en la pornografía, la manifestación de un amor de muchos años. Ok, gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes, escritora Rosemary Tapia. Es un placer hablar con usted. Igualmente. Gracias. Mi nombre es Richard Ellington, pertenezco al 10A Ciencias, y quisiera preguntarle si el título de la novela tiene un sentido literal o figurativo para usted. Literal. Mira, según la Constitución, te tienen que presumir inocente. Pero ¿cuántas veces una persona no comete un delito y la presumen culpable? Ese es un crimen de lesa humanidad. Una persona inocente, llevarla a la cárcel. Entonces, literal. ¿Saben por qué el personaje está de espalda? Eso tiene un simbolismo. El personaje está de espalda porque puede ser cualquiera de nosotros que nos puedan presumir culpables. Muchas gracias. El presidente, para usted, el presidente Simón Valdivieso, ¿vendría siendo un personaje bueno o uno malo? Es, como dijo Ramiro, un personaje que está en el medio. A veces se va a las sombras, a veces se va a la luz. Fluctúa. Fluctúa entre un lado y el otro. Vale. Aquí hablando, ¿podría improvisar así una continuación de la novela, improvisarla? Sí, te podría decir que iniciaría con el final.
donde Ramiro Moreno le mandan información que el círculo cero del presidente está implicado en el lavallato. Ahí comenzaría la rueda. De ahí se dispararía en diferentes escenarios. Sí, bueno, yo le quisiera comentar que una de mis partes favoritas de la novela fue cuando Roxanne se encontraba en el centro penitenciario y conoció a Sayonara, demostrando así de que las personas buenas, sin importar el estatus social, pueden ser buenas, ¿verdad? Y la ayuda que le brindó Roxanne al hijo de Sayonara, una parte que me conmovió bastante, cómo ella encontró ese lazo de amistad en el lugar que ella menos se lo imaginaría, en un centro penitenciario. Una de las partes que también me encantó. Sí, es que los seres humanos somos iguales, independientemente que tengas dinero o no, que hayas caído en un delito o no. Cuando la persona es buena, puede que se equivoque y caiga a la cárcel. Pero cuando esas dos personas se unen, no importa que tengas dinero o que no tengas dinero. Lo importante son los sentimientos de la persona. Dígame, señora Rosemary Tapia, ¿a qué edad empezó a escribir? Yo escribía desde la edad de ustedes. Tal vez un poco menos, 14, 13 años, pero de manera comercial, de manera literaria, mejor digámoslo, hace 19 años. El otro año yo voy a tener 20 años como escritora y lo voy a celebrar con la continuación de Roberto por el Buen Camino. Así que les doy esa primicia. Muchas gracias. Dígame, en su primera obra literaria, ¿qué fue lo que le dio esa inspiración para escribir? Fue una promesa. Se llama Caminos y Encuentro. La escribí en el año 2000. Yo en la época de la dictadura de Noriega, yo pertenecía al grupo de mujeres civilistas, las cuales nos persiguieron. Y en una ocasión que casi nos alcanzan los Doberman, en ese tiempo no le decían antimotines, yo prometí que, como yo había dicho que iba a ser escritora, que yo iba a contar esa historia. Y se llama Caminos y Encuentros. Muchas gracias, señora Rosemary Tapia. Te felicito, muy buenas preguntas. Gracias. Buenas. Mi nombre es Kenneth de Gracia y pertenezco al 10A de Tecnología Industrial. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué siente usted cada vez que está redactando una novela, ya que usted redactó esta novela, Presume Culpable, y también una que se llama La Noche No Dura Para Siempre? Yo soy parte de los personajes. Yo entro en la novela y yo estoy en la escena narrada. ¿Por qué hago eso? Para que ustedes se sientan que están en la novela. Miren que cuando ustedes están leyendo una novela, ustedes no se aburren. Yo los atrapo enseguida porque yo los coloco ahí y ustedes sienten que cuando cayó Vladimir Vega, Vladimir Mata, ustedes lo vieron ahí caer. Ustedes vieron, estaban ahí, son testigos. Por eso, por la pasión que yo me involucro en la escena narrada, en la novela que estoy haciendo. Entonces yo lo hago de manera intencional para que ustedes también se sientan ahí. Parte de esa narrativa. Ustedes son parte de mi obra. Ok. Hay una parte de la novela donde dice que el presidente embriagado del poder, embriagado del poder, esa parte, ¿usted se refiere a algo que tenemos en el diario vivir aquí en Panamá? O... Bueno, yo te voy a ser sincera. No te puedo contestar directamente porque ustedes están muy lejos y no me van a poder visitar en la cárcel de mujeres. Entonces la dejamos así, entre paréntesis. Okay. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace novela política. Ustedes no vieron la última nota que yo puse, que la novela siempre es ficción, aunque narre eventos de la vida real. Y cuando esos eventos se fusionan con la realidad y con nuestros temores, se produce una obra reflexiva que nos hace procurar un mejor país donde se presuma tu inocencia hasta que se demuestre tu culpabilidad. Eso es una protección para mí, para que no vengan mañana o pasado a decir, tú estás contando la historia de Panamá y vamos a investigarte.
Entonces yo ahí me protejo. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Muy buenas tardes, me llamo Adriana Costa del 5B Industrial. Mi pregunta es, ¿cuál es su parte más interesante de la novela? ¿Qué usted considera? Yo considero que una de las partes culminantes es cuando cae Vladimir Mata. El susto de él es tan grande que le da un infarto. Y la otra parte romántica, el encuentro de Roxana con Ramiro. Esas son las dos partes culminantes a mí de la novela. Puede que ustedes encuentren otras. Eso está bien, cada lector puede encontrar la parte que más le gusta. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿por qué la obra está fusionada con los temores y la realidad del diario vivir? Para que las personas reflexionen. Mira, tú no has oído durante todos estos 5 años la gente quejándose del presidente o los 5 años anteriores, ¿y quién votó por ese presidente? ¿Los rusos? ¿Los noruegos? ¿Los holandeses? No, votamos nosotros, los panameños. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Escoger mejor. Así de fácil. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes, señora Rosemary, que tenga buena tarde. Mi nombre es Casey Sánchez y curso en el 10º es ciencia. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué la inspiró a escribir Roberto por el buen camino y qué la está inspirando para escribir la segunda parte? Excelente pregunta. Yo llegaba a mi apartamento cuando yo vi la discusión de un delincuente juvenil con un taxista porque no lo había pagado la carrera. Entonces el taxista tenía una llave inglesa y lo iba a golpear. Digo, señor, ¿qué va a hacer? Usted va a la cárcel porque yo declaro en su contra. ¿Usted cree que $1, que es la carrera, vale la vida de ese joven o su libertad? El señor baja la mano y dice, tienes razón, señora, gracias. ¿Saben lo que dice el delincuente juvenil? No había tomado conciencia del peligro ni nada. La cocotúa me salvó el dólar. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Bueno, esa novela, gracias a esa novela, se me abrió a mí las puertas anchas de la literatura. Porque a partir del 2004 que sale esa novela, yo he alcanzado el primer puesto en venta en todo el país. ¿Qué pasa? Que de los chicos ya han crecido, los que leyeron Roberto, y año tras año me pedían la continuación. Y un día me llevan a mí a visitar una fundación, como la fundación de Roberto. Una vez yo fui a Jesús Luz de Oportunidad, un almuerzo, y después me llevaron a una fundación que se llama Creo en Ti. Está por Alejandro. Y cuando yo estuve en la fundación y estuve hablando con los chicos, digo, voy a hacer la segunda parte. Me llevó el esposo de una sobrina, digo, voy a hacer la segunda parte de Roberto por el buen camino. Y a partir de marzo del otro año ya ustedes las tendrán. Qué bueno. La otra pregunta es, ¿qué era un civilista? Los civilistas fueron las personas que luchamos contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Luchamos por la libertad, la justicia y la democracia, exponiendo muchas veces nuestra vida. Entonces, si tú quieres saber cómo era ese movimiento, te recomiendo Caminos y Encuentros, mi primera novela. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Arsenio Guerra, pertenezco a 10º de Ciencia. Por favor, ate un poquito para atrás, así porque te vas a ver bien. Y un poquito así, está perfecto. ¿A qué se debe la historia de la novela? La historia de la novela es una historia de traición. Porque cuando miren que ustedes en el diálogo se dan cuenta. Ramiro Moreno arriesgó su vida para proteger al presidente y sin embargo él no mueve un dedo para defenderlo. Es una historia de traición, una historia de amor, es una historia donde se denuncia la corrupción política. ¿Y a qué se debe? Es un llamado a la conciencia. Es un llamado a la conciencia y a la reflexión. Y usted ha planteado en escribir otra novela aparte del de Se Presume Culpable.
Sí, yo quiero cerrar la trilogía, que comience con El poder desenmascarado. Se presume culpable y unos años después, porque tengo varios proyectos ya comenzados, entonces la tercera parte de la trilogía. Pero estas novelas tienen autonomía, que tú puedes leer cualquiera de ellas o puedes leer las tres. Muchas gracias por su respuesta. Cómo no, con gusto. Buenas tardes y gracias por el espacio que nos da para preguntar. Con mucho gusto, a la orden siempre. Mi primera pregunta, ¿en qué inspiró el personaje del gran jefe? Perdón, repíteme la pregunta. ¿En qué inspiró el personaje del gran jefe? El gran jefe es el poder económico. Como dice uno de los delincuentes que secuestra al diputado, al fin de cuentas, los ricachones son los que mandan. Es un hombre muy acaudalado. Representa el poder económico. Ah, muchas gracias. Mi segunda pregunta es, ¿el gran jefe sí murió de un susto cuando lo atraparon o fue algún...? Murió de un infarto. Sí murió de un infarto. El susto le provocó un infarto y murió. Uh-huh. La otra, ¿dónde fue entrenado Ramiro Moreno? Se menciona que era un... Ramiro Moreno... Además de ser policía, él fue entrenado en Israel. Por eso que quedó con la secuela de que tenía una claustrofobia, porque en Israel hay muchas cuevas por esas regiones y el entrenamiento es bajo tierra. Así que él fue entrenado en Israel. Muchas gracias. ¿Cómo no? El vicepresidente, más que todo era un personaje justo que no podía actuar. ¿En qué fue inspirado el personaje del vicepresidente? El vicepresidente es el ideal del político honesto. Él no era partidista, porque no pertenecía a ningún partido, pero era un político honesto. Porque la gente dice, yo no soy político. No eres político partidista, pero todos somos políticos. Dele, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes, mi estimada Rosemary Tapia. ¿Cómo no? Gracias. Saludo desde aquí. Mire, te traigo solamente una pregunta, pero creo que es bien interesante. La sociedad es algo que actualmente está muy débil. Y la pregunta va con un personaje bien importante, siento yo, en parte de la novela. ¿Considera usted que la sociedad es igual de fuerte y valiente que Ramiro para enfrentarse a las dificultades de la vida? A veces no. Acuérdate que Ramiro tenía un entrenamiento. Y no es lo mismo un hombre entrenado en guerrillas, en ataques terroristas, ese entrenamiento que una persona que trabaja en una oficina, que no tiene ningún entrenamiento, una maestra, un ingeniero, un arquitecto, un obrero, a menos que sea de la Suntra, porque ellos sí es guerrilla armada. Entonces no tenemos la misma fortaleza por el solo hecho de que no tenemos el mismo entrenamiento, pero sí podemos tener algo, las mismas fuerzas morales, de luchar por el bien común de un país, porque esa es la política, la búsqueda del bien común. Muchas gracias. Cómo no, muy buena pregunta también. Hola, ¿qué tal? Vengo de nuevo acá a preguntarle porque considero que es una muy bonita oportunidad tener a una de las escritoras de los libros que más me ha gustado. ¡Qué bueno! Y no quisiera dejar perder la oportunidad. Recuérdame tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tanto nombre? ¿Tu nombre? Richard. Ajá. Richard Ellington. Ajá. Entonces, Richard, ¿qué quieres preguntarme? Bueno, preguntarle no. Bueno, algo así. Un comentario. Sí. Bueno, a mí una de las cosas que más me quedó así fue la enfermedad que tuvo Ramiro a consecuencia del entrenamiento en Israel, que era la claustrofobia. Y entonces, los que del centro penitenciario tenían conocimiento de esa enfermedad, que lo torturaron, mejor dicho.
¿verdad? Fue sí. Una de las partes que me quedé, wow. Porque dígame, ellos buscan tu talón de Aquiles. ¿Qué es el talón de Aquiles? En la parte más débil tuya. Y por ahí viene la cosa. Entonces, si ellos saben que tú le tienes terror a los espacios cerrados, esa es la fuente de tortura para ellos. Sí. Otra de las partes que a mí me causó gracia fue que el comisionado Solís, ¿verdad?, le había dado a Ramiro, cuando estaba en el centro penitenciario, un libro que decía Nadie es inocente. Sí, porque era una ironía, como que te la vas a tirar aquí de inocente. Por eso que la hermana Adelaida se pone tan disgustada. Sí, son partes de la novela donde para sacar al lector de la parte más dura, ¿no? Así que me alegro que les haya gustado mucho la novela. Y entonces, cualquier otra pregunta o comentario, con mucho gusto. Sí, porque mire que esa novela me gustó tanto que yo empecé a conversar con mi hermana acerca de la novela. Y mi hermana también le encanta, bueno, yo me puse a leer una novela y ella le gustó la novela. Y desde entonces le ha gustado leer las novelas que yo tengo así. Ella se pone a leerlas y me las pide y ella... Ojalá yo hubiera hablado con ella para ver si ella le tenía una pregunta. Porque mira, sí me... yo quiero que tú veas este conversatorio con tu hermana, porque yo les voy a mandar con Breni el enlace para que ustedes lo vean y ella mandarle un saludo a tu hermana e invitar a tu hermana y a todos los familiares de ustedes a que lean la novela para que hablen del libro en la familia. Entonces, yo tengo un programa que se llama Siembra de Lectores. Miren, mi página web, www.rosetapia.com, están todas las redes sociales. Es la única que no tengo es en Facebook. Pero Facebook Fan, únanse a esa página y cada novela tiene su página de fan. Ahora ustedes busquen, se presume culpable y se agregan a todos a esa novela, porque si les gustó, se agregan. Entonces, ahí va a estar el enlace del video. Va a estar en mi Facebook, va a estar en mi Twitter, va a estar en todas mis redes sociales. Y en mi página web en actualidad. Ustedes buscan www.paginarosetapia.com, página, buscan actualidad y ustedes van a estar ahí. Yo quiero que ahora se reúna todo el grupo y me tomen una foto, porque esa va a ser la foto de portada del video. Todos juntos con los profesores. Le toman la foto, me la mandan, porque yo voy a poner en la portada del video esa gran foto de todo el grupo. Muchas gracias, sí. Y bueno, la verdad es que yo quisiera hablar con usted muchísimo más tiempo. Pero vamos a hacer varios conversatorios. Ya yo le dije a los profesores que ustedes leen una novela. No les pongan el examen de una vez. Ustedes conversan conmigo. Todas las dudas que tienen, me las preguntan. Viene el examen. Y 5. Y mejoran su nota de español y se hacen lectores. Yo tengo un colegio en San Miguelito y cuando dicen, vamos a poner una novela, todo el grupo grita de Rosemary Tapia. Dice, salimos en un video, ella nos resuelve las dudas, ganamos buena nota y quedamos en ese video para siempre en el canal de YouTube. Si ustedes tienen tan inscrito en YouTube, se pueden suscribir a mi canal también. Así es que... van a ver, este es el primero de muchos que vamos a hacer. Cada vez que ustedes leen una novela, ahí voy a estar yo conversando con ustedes. No es que esto va a ser nada más el día del idioma o el día del escritor. Yo voy a estar a la distancia de un clic. Y ahora que voy a estar en San Agustín, en la Feria de San Agustín, quiero verlos a todos. Que me vayan a visitar, me lleven el libro y yo se lo firmo. ¿Qué les parece? Me parece una excelente idea. Bueno, también, ¿cómo que se llama? Yo le quería comentar que el libro Se Presume Culpable, a mí me encantó tanto que a mí me lo compraron y me puse a leerlo. Lo terminé en 2 horas. En 2 horas lo terminé y eso, yo no podía desconcentrarme de eso. Yo estaba ahí en la me pareció tan... tenía tanta intriga. Sí, o sea, esto se llama atrapar al lector. Y ese consejo me lo dio un joven de 15 años. Dice, tía, nos tiene que atrapar, es hijo de una amiga, desde la primera página. Y no nos suelte. Y fíjate que tú comienzas y tú no quieres dejar el libro para ver qué pasa.
Eso no es fácil, eso hay que darle y darle, irle quitando, irle poniendo, pero yo con mucho gusto porque yo quiero que ustedes sean lectores. Si son lectores van a ser buenos estudiantes y si son buenos estudiantes van a ser excelentes profesionales. Muchas gracias. Encantado. Un placer hablar con usted. ¿Cómo no? Igualmente. Buenas tardes. Me llamo Ian Cedeño y me gustaría preguntar si piensa en escribir más novelas en este contexto político que escribió. Sí, mira, yo para que ustedes sepan, yo tengo una trilogía anterior. No hay trato, una mujer que lucha contra la corrupción, agenda para el desastre, un presidente que se vuelve loco en el poder y toma medidas arbitrarias. Hay un sindicato que se le opone. No le puse Suntra porque me queman el carro. Le puse Sudor, Sindicato Único de Obreros Revolucionarios. Entonces, y la tercera es el retorno de los bárbaros. Ahora, después de unos años, voy a hacer en la otra novela la continuación de Se Presume Culpable. Una precuela, una secuela. Exacto. De los sucesos que... Okay. Y aunque es un personaje un tanto insignificante en la novela, quisiera saber qué pasó con Rina, la ex esposa de... Ella se va para Roma, se va para Roma a pescar un millonario. En la otra novela veremos si lo pesca o no. Sí, lo consiguió. A ver, gracias. Bueno. Buenas tardes, señora Rosemary Tapia. Mi nombre es Emma Vanega. Me gustaría saber si algún personaje está inspirado en usted o si se siente representado por alguno. No está inspirado en ninguno. El personaje de Roxana está inspirado en una amiga. Pero no es la historia exactamente como la amiga. Por lo menos a ti te pasa algo, yo lo veo, entonces yo transformo esa historia y ese personaje en algo literario. Pero en mí, no. Toco madera. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes de nuevo, yo regreso. Mi nombre es Josía. Mi pregunta es, ¿de dónde nació el odio del encargado de la cárcel hacia Roxana? ¿Perdón? ¿Cómo ¿De, la... ¿De dónde nació el odio del encargado de la cárcel de mujeres hacia Roxana? Mira, el odio de la fiscal, porque la que la odiaba era la fiscal, porque era todo lo contrario a Roxana. La mujer no se arreglaba, era gorda, bajita, la otra era bonita, delicada, bien educada. Entonces, nace de la envidia. La mayoría de los odios nacen de la envidia, porque Roxana no le había hecho nada, pero ella la envidiaba. Gracias. Mi segunda pregunta es, ¿el final cortado de la historia fue intencional para sacar una secuela o no fue pensado? No, fue pensado. Fue pensado porque después de todo lo que le hicieron a Rodrigo, a Ramiro Moreno, ellos no podían quedar impunes. Está bien que hay perdón, pero la vida siempre te cobra. Cuando tú haces el mal, tarde o temprano, lo pagas. Muchas gracias. Y cierro con una opinión personal de la obra que, en lo personal de esa obra, me encanta ese contexto que tiene de leyes, que aparte de todo aprendes leyes leyendo la novela, y la realidad que presenta de lo que tenemos hoy en día en el país. Muchas gracias. Así es. ¿Cómo no? Yo le voy a recomendar a la profesora que le ponga muy buena nota a los profesores, porque la participación ha sido muy buena y se han portado muy bien. Buenas tardes de nuevo, yo es que me gustó bastante la novela y quedé con varias preguntas y varios comentarios. La verdad está bastante interesante, de hecho metí bastante en el libro, incluso me conmovieron varias partes. Con respecto al personaje de Justo Sucre, una persona, la verdad, político diferente al presidente. Me gustó bastante cómo en la vida real, pero me gustaría una opinión personal.
de si aún existen políticos así en nuestro país. Claro que sí, claro que existe y tenemos que buscarlo. Lo que pasa es que muchas personas decentes no quieren participar en la política para no contaminarse. Pero el día que participen mayor cantidad de personas, como el vicepresidente, tendremos un mejor país. Hay que tener esperanza, que sí los hay. Así es. ¿Cómo nos aconseja a nosotros los jóvenes para identificar a este tipo de personas y en un futuro nosotros poder saber? Claro, te voy a decir como decía, como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Olvídate de lo que hablan, ve qué han hecho en su vida. Si tú ves que uno de los candidatos golpeaba a la mujer, estaba en actos de corrupción, Y su vida es toda desordenada. ¿Tú le vas a creer que él es San Miguel Arcángel? No, no le crees. Te puede decir misa, que tú vas a ver cuál es su trayectoria. Entonces tienen que aprender a analizar la trayectoria de la persona. Sí, muchas gracias. Es importante para mí porque ya que nosotros somos el futuro, como una frase bastante dicha, pero es la verdad, y tenemos que escoger nuestros gobernantes con sabiduría. Excelente, excelente reflexión la tuya. Muchas gracias. ¿Cómo no? Escritora, buenas tardes. Buenas tardes, encantada con los estudiantes y con ustedes. Si se acuerda de nosotros, estuvimos en la... Sí, no, yo me acuerdo, yo los visité el día que en 2 días visitamos 13 colegios, pero los recuerdo perfectamente. Estuvimos hace unas semanas en la Feria del Libro en Boquete. Sí, ¿te recuerdas? Y también yo estuve en su colegio también. Entonces, los espero en San Agustín. No dejen de visitarme en San Agustín. Yo voy a estar en la Feria de San Agustín, que creo que es 17, 18 y 19 de mayo. Traten de ir con los estudiantes para firmarles el libro. Sí, vamos a estar por allá. Muchas gracias. Queremos, de parte de todos los estudiantes y del personal, agradecerles pues el tiempo que les ha dedicado a los jóvenes. Ellos están ávidos de las obras y de tener el contacto con usted, porque es importante ese contacto. A mí, en lo personal, me llamó la atención en lo que pude leer. Me gustó, identifiqué a algunos personajes que son de la... ¡Qué peligro! Sí, pues porque yo soy abogada y entonces me sentí bastante identificada y me causó gracia el poder verlo, pues con sus características y todo eso. Veo los personajes tipo que usted los maneja muy bien y bueno, espero que los estudiantes puedan aprender y tengan ese acercamiento, al tener el acercamiento con el lector, con el escritor, tengan ese encuentro porque ellos se motivan más. Y eso pues es muy importante para su aprendizaje y su conocimiento. Y bueno, queremos que también pudiera más adelante hacer, ya que usted dice que está a la distancia de un clic, hacer otra actividad. Todas las que ustedes quieran, profesora. El tiempo mío es de ustedes. Así que ustedes me avisan tal día, tal hora y con mucho gusto. Con mucho gusto, profesora. Y entonces así los muchachos se van enamorando de la lectura. Y una vez que el estudiante es lector, todo lo demás se allana, porque sabe estudiar, tiene comprensión lectora. Vamos a hacerlo, profesora. Y ahora yo quiero una foto de todo el grupo, profesores y estudiantes, porque va en la portada. Va en la portada del video, porque yo quiero que otros colegios aquí en Panamá no lo quieren hacer. Profesora, no, que eso no, ¿para qué? Pero cuando vean que el interior, porque en el interior somos más proactivos, ¿sabes por qué? Porque todos nos cuesta más trabajo. Entonces nosotros hemos aprendido a luchar contra la adversidad, hemos aprendido al esfuerzo extra. Y cuando ellos vean que todas las videoconferencias son del interior, ellos van a decir, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Y entonces van a ser inspiración para ellos. Así es, con mucho gusto, profesora. Sí, a los chiricanos sí les gusta leer. Sí. Bueno, ¿cómo no? Entonces, profesora, yo voy a... Mándenme la foto lo más rápido posible porque yo voy a editar el video y se los mando.
se lo mando a Brenda y se lo voy a mandar también. Se lo mando a las dos Brenda y ya se lo mandan de una vez a ustedes. Yo creo que yo tengo el WhatsApp de ustedes también. Listo, aquí están los compañeros que la vamos a saludar. Con mucho gusto. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Qué lindo le queda el rojo combinado con amarilla. Gracias, igualmente usted amarillo. Y están muy contentos, eso es lo que me ha alegrado a mí, ver esa sonrisa en todos los estudiantes y los educadores. Qué así bueno, es. Profesora. Muy agradecida por el tiempo. A la hora siempre, profesora. Ya yo les dije, mi tiempo es de ustedes. Compartir estas estrategias innovadoras digitales y que vamos a aprovechar al máximo incluso en las aulas de clase. ¿Cómo no? Pronto por acá. ¿Cómo no? Con mucho gusto. El caballero. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, profesora. Bueno, mire, soy la profesora Mayani Martínez, soy la encargada del grupo que estuvo aquí. Hay de dos áreas, de tecnología y ciencias. La profesora ahorita les va a presentar con el grupo de tecnología. Yo con el grupo de ciencias, desde la A al F, tuvieron esas ganas de estar, saber más de lo que habían leído y están contentos. Déjenme decir. Me alegro muchísimo, profesora. Y pues fue un placer. Y ya he ido de otras literaturas. Igualmente, con mucho gusto. Y a los jóvenes les encanta, como usted les dice, pues esa temática que usted utiliza a diario, ¿verdad? Esperamos la segunda parte de Roberto por un camino, que es la que hemos llamado. Así que gracias y bienvenida y esperemos verla pronto. Como encantada, profesora. Yo voy el otro mes, el 17, 18 y 19, voy a estar con ustedes. Muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Mi nombre es Lucila Álvarez, soy profesora de español del cuarto año. Aquí tengo mi consejería y algunos de otra consejería. Así que le damos las gracias a que esté con nosotros. Con mucho gusto. Y esperamos que nos visite pronto. Sí, ya yo voy a estar allá el 17, 18 y 19. Y acuérdese, a la distancia de un clic por las videoconferencias. Cuando ya esté allá en David, Brenny les va a avisar, yo también les voy a avisar. Entonces estaremos a la distancia de un abrazo. Un abrazo bien grande y gracias por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Cómo no, encantada, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Mi nombre es Graciela González, también soy profesora de aquí de español. Muy agradecida por su conferencia. A la orden, profesora. Muchas gracias por todo. Cómo no, con mucho gusto, profesora. Encantada. Igualmente. Bueno, Rosemary. Encantado, Danilo. Te espero el viernes 17 de mayo de 2 a 3 de la tarde. Te espero, esa es la hora en que tienes que dictar la conferencia. Y adivina qué. Yo mismo te voy a presentar, me han dado el honor de presentar bueno, a Rosemary Tapia. Bueno. Esa es la primicia. Voy a llegar antes, el día antes, para que sepan los estudiantes también. Perfecto. Yo voy a estar 3 días ahí. Yo me voy a llevar un grupo importante de estudiantes de aquí del IPT Arnulfo Arias y aprovechar la coyuntura para que ellos tengan la oportunidad de conocerla personalmente. Claro que sí, con mucho gusto, profesor. Un abrazo desde la distancia y también le queremos mandar un caluroso aplauso. A ver, después de 3. Profesor, yo los aplaudo a ustedes porque no se bloquearon ante la tecnología. Hay gente que dice, no quiero nada por internet y ustedes estuvieron abiertos a todo el cambio. Lo que pasa es que nosotros somos un colegio, no es colegio, es un instituto profesional y técnico y una de las bachilleratos que ofrecemos se llama bachillerato en tecnología informática y no me va a creer. Lo más irónico de esto es que no tengo registro de alguna otra videoconferencia en este plantel. Pero ya lo tienes, es el primero de muchos, profesor. Así es. Tiene cuenta de Sky también, así que así es.
Así bueno, que con mucho gusto, profesor. Un abrazo desde la distancia. Igualmente. Que pase muy buenas tardes. Estamos allá. Encantada, profesor. Entonces, las palabras de cierre en este marco. Y la foto, profesor. Y yo les voy a mandar un último mensaje a los jóvenes. Que lean. Que lean incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende, se los aseguro yo. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, chao.